conmemoramos el 47 aniversario de lo que fue el comienzo de la dictadura más nefasta que sucedió a nuestro país, que vino para implementar un plan económico a sangre y fuego, secuestrando, torturando, desapareciendo, no respetando ninguno de los derechos a la defensa, cerrando las instituciones, el funcionamiento de todas las instituciones, no permitiendo que se respondan siquiera los habeas corpus que se presentaban por los desaparecidos. O sea, una dictadura que fue realmente lo más nefasto que tuvo la historia de nuestro país. Entonces, recordar todo esto para nosotros es muy importante, como decía recién la compañera, porque tiene sentido de futuro. O sea, la construcción de memoria en realidad se hace para el futuro, para entender, ¿no es cierto?, que este tipo de cosas ocurrieron en el país, no de pronto tampoco, porque en realidad vienen de toda una historia. Vienen del bombardeo a la Plaza de Mayo en el 55, de las proscripciones, de toda la lucha popular que hubo en aquellos años, que ellos buscaron doblegar a través de esa dictadura, y que tenemos que fortalecer la democracia. Nosotros necesitamos seguir avanzando, necesitamos una ley contra el negacionismo. No podemos seguir, hoy, digamos, el hijo de Bussi se presenta a elecciones con Milei, otro negacionista que reivindican a Domingo Cavallo, que vuelven a instalar el discurso de la dictadura, a aplaudir a Videla. Esas cosas yo creo que en Alemania, por ejemplo, no se puede aplaudir a Hitler. ¿Por qué acá se puede hablar bien de Videla? Entonces, ese tipo de cosas nosotros también venimos a reclamar este 24 de marzo.